No merecía esto. Maldita sea, yo lo impliqué en esto. Por supuesto, toda su fe depende de ella. Inarius es la lanza que atravesará el corazón del odio. Los caballeros penitentes son los débiles hechos fuertes. Prava es la madre que moldeará una nueva era con las cenizas. Han encontrado la forma de inmiscuirse en todos sus aspectos. Puedo ignorar los susurros de Andariel casi todo el rato, pero no siempre. Mejor un susurro que tenerla vagando de nuevo por el mundo. Andariel es parte del plan de Lilith y Elías. Pero, ¿cómo? ¿Qué sabemos hasta ahora? Lilith ha pactado con Astaroth. Un demonio que sirvió a su padre. Interesante elección como aliado. Y tiene la llave del infierno. Un lugar donde la consideran una traidora. ¿Por qué iría allí? ¿Y ya está allí? Necesitamos respuestas. Elías usó el ojo ciego para contactar con Lilith. Quizá nos sirva. Tráelo aquí, ¿quieres? Es arriesgado, pero no tenemos elección. Cuando estés listo, imagínate a Lilith y mira fijamente al ojo. La esencia de mi padre se recupera. ¿Cómo lo sabes? Lo noto. Como miles de viejas heridas que se reabren. Todavía es débil. Vulnerable. Debo atacar antes de que pueda resistirse. Apropiate de su poder. Los otros señores. ¿Qué ha pasado? Me ha visto. Sabe que la buscamos. Es cuestión de tiempo que venga por nosotros. No necesariamente. ¿De qué hablas? Mephisto está rehaciéndose. Y Lilith quiere quitarle el poder mientras siga debilitado. Para eso te has estado preparando entonces. Bien, anciano. Piensa. Piensa. Si obtiene el poder de Mephisto, ella misma será como un demonio mayor. Será capaz de conquistar el infierno y también santuario. Tengo una idea para detenerla. Pero para que funcione, necesitamos ayuda de un viejo aliado. Entrégale este mensaje a Donan. Habrá buscado consejo en Kio Basad.
Después. Después de todo. Apartado. Espero que sean buenas noticias. Es de Lorath. Estupendo. Bueno, creo. Sí, pero. Claro, podría ser. Aunque. No lo sé, seguro. ¿Cómo? ¿Va en serio? ¿Qué dice? ¿No te lo ha dicho? No, claro que no. Eso implicaría un mínimo de consideración por su parte. Está escrito en nuestro código. Ha enviado un plan. Aunque llamarlo así. Quiere encerrar a Lilith con mi piedra de alma. Lo que tenía atrapado a Astaroth. ¿Funcionaría? Claro que no. Primero hay que armonizar la piedra. Va a necesitar a un experto para eso. Lorath cree que ese experto eres tú. Pues entonces es más necia de lo que pensaba. Ve a la cámara, Orádrica. Yo me haré con lo que necesita. Si se lo entregas, quizá me deje en paz. Un momento. ¿Lorath te ofreció su caballo para el viaje? No, espera. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que no. El maestro del establo del pueblo es amigo mío. Dile que vas de mi parte y te ofrecerá un corcel. Donan. Ah, un hombre de una pieza. Un campeón de la fe. No como ese viejo pellejo con el que estabas antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Lorfam? ¿Morath? Da igual. Sé que Donan lo ha pasado mal últimamente, así que será un placer ayudarlo en todo lo que pueda. Llévate uno de mis corceles. Gratis. Esperado. Thank you.
Como seguro que ya sabes, hasta los objetos aparentemente triviales contienen un gran poder. Yo puedo ayudarte a liberarlo. El proceso destruirá el objeto original y dejará el aspecto más puro de su poder místico. Sería más o menos como arrancar el alma de un cuerpo y transferírsela a otro. Aunque a mí jamás se me ocurriría hacer tal cosa, especialmente si la catedral tiene la oreja puesta. En la ciudad, no. Necesito más furia. Necesito más furia. Estoy listo.
más furia. Necesito más furia. ¡Más furia! ¡Más furia! ¡Más furia! Ni siquiera he entrado. Tenemos un intruso. No es así. Solo es una cría. ¿Has traído a una niña aquí? De hecho, me ha traído ella a mí. Ten cuidado con ese bastón. No es un juguete. ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara. La cámara que estás allanando. Explícate. Soy una estudiante que investiga a los Oradrim. Lo que queda de vosotros. ¿Estudiante, eh? ¿Tienes maestro? No me digas que Lorath tiene otra estudiante. No necesito un maestro para estudiar. Lilith. Lilith amenaza santuario en estos momentos. Tengo que prepararme para ello. Con o sin ayuda. ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno. He venido a por mis cosas. Rezo porque las hayas dejado en paz. Yo solía ser como esa muchacha.
Tenía más aspiraciones que disciplina para controlarlas. Deja que abra esto. Chakit. Chispit Hilm. Hará falta armonizar la piedra con Lilith antes de que Lorath vaya contra ella. Si no, no podrá controlarla. Antes de marcharme, tomé algunas notas sobre el proceso. El viejo taller. Lorath, Elías y yo nos pasábamos días enteros aquí metidos, experimentando, debatiendo. Nada nos constreñía salvo nuestra propia imaginación. ¿Y cuánto podíamos tolerarnos mutuamente? El mago Donan ha demostrado. Traicionero hasta para los más expertos. Mucho cuidado. Invocamos un espíritu en este lugar y se volvió loco. Lorath me garantizó que lo desterró, pero siempre he tenido mis dudas. Estoy listo. No tengo suficiente furia. Esencia que necesita Lorath para la armonización. Guardé un mapa por aquí. Aquí está. Los lugares en los que aún perdura el odio de Mephisto. Solo una cosa más. Me acuerdo de esto. Un proyecto para determinar la filosofía de los hombres cabra. Al final se convirtió en un debate sobre si sueñan como cabras o como hombres. ¡Ja!
Sí. Seguro que Lorath aún lleva el suyo. La misión de la Orden era su vida. Yo no me atreví a dar la mía por ella, como él. Yo quería ser un hombre. Me fui en busca de familia, camaradería, gloria. ¿Y para qué? Ya viste lo que pasó. Mi hijo. No puedo hacerlo. Y no funcionaría. Donan. ¿No lo entiendes? La materia de las piedras de alma son tan antiguas como el mismo conflicto eterno. Con una magia así se requiere fe y espíritu. Y yo no tengo. Te falta fe, sí, pero tienes aliados. ¿Vosotros? Sí. Y tú eres el único que puede ayudarnos. Puede que tengas razón. No puedo prometer nada. En serio. Pero puedo intentarlo. ¿Por vosotros dos? A ver, ¿qué tiene que contar ese anciano? Esto es como una cueva del tesoro. Mira esta obra maestra. Más allá del velo de las selvas del sur, de Kala. ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante. Una de mis favoritas. Lo mismo digo. ¿Has leído sus tratados? Da igual. Cuéntamelo de camino. ¿De camino? Te voy a ayudar. Conozco las costumbres, Oradrin. Vuestra magia. Incluso ese código de escritura que usáis. Y no me digas que es demasiado peligroso. Lilith se llevó a mi madre. Haré lo que haga falta para detenerla. Buen discurso. Quizá te sirva para convencer a la persona a la que deberías estar contándoselo. Venga, que yo voy a verlo. Pero tú eres Oradrim. ¿No es esta tu cámara? Lo era en su día. Ahora, el tiempo lo dirá. Thank you.
Necesito tiempo. Eso. No tengo suficiente furia. Hiciste bien en llamarme, ¿sabes? Las piedras de alma no son ningún juego. Sigo sin tener claros los detalles del plan. Los huesos están allí. Lilith pretende apropiarse del poder de Mefisto. Antes de que llegue a él, usaremos la piedra de alma con ella. Prepararla requiere un tiempo que no tenemos. ¿Por qué no luchamos contra ella? ¿Quién? ¿Tú? Su sangre corrupta corre todavía por tus venas. No. Luchar contra ella debe ser el último recurso. Aunque la derrotases, acabaría por volver de nuevo. Pero un arma más inteligente, como la piedra, sí sería eficaz. Las piedras de alma suelen fallar con el tiempo. Puede salir mal. Tú puedes hacerlo. No hay nadie en quien confíe más para ello. Se está levantando el viento. No, no la veo. ¡Taisa! La encontraré. Tu torpeza en el ojo me ha traído hasta vuestro campamento. ¡Tú! ¡Si la has herido! ¿Herido? ¡La he elevado! Las runas de su piel forman un transportador. Taisa es un faro entre reinos. ¡Sácala de aquí! No importa. Ha hecho su parte. Y tú también la tuya. Disfruta de tus últimos estertores. Esperar.
Tengo suficiente furia.
Maldición. Eso quiere decir que terminó el ritual del volcán. Elías, el hombre que invocó a Lilith, ¿también ha invocado a un demonio menor? Espabila, muchacha. ¿Ha muerto Andariel? Sí. ¿Y Elías? Huyó. Antes de dirigirse a las estepas, Elías pasó por Hohwezar. Se llevó algo que no le pertenecía. Por eso voy tras él. Tengo una amiga en Hohwezar que ha dominado el arte de la inmortalidad. Quizá conozca su secreto. Os llevaré ante ella. Creía que íbamos tras Lilith, no tras Elías. Encontrarlo quizá nos lleve a ella. Y mientras lo buscamos, tendrás tiempo para trabajar en la piedra. ¿No es lo que querías? Maldita sea, de acuerdo. Recuerdo uno de tus escasos buenos consejos. Cuando dijiste que las respuestas que necesitamos suelen hallarse donde menos queremos buscarlas. ¿Eso lo dijiste tú? Tienes razón. Vamos a por los caballos. Escucha, no lo dije antes, pero has hecho un buen trabajo. Te enfrentaste a Andariel, un demonio menor, y sobreviviste. No es poca cosa. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Los arrogantes y los temerarios duran poco en Hohwezar. Me pregunto qué habría escrito en sus crónicas el viejo de Carcaín si nos hubiera visto. Dos viejos amigos reunidos, nuevos aliados deseando aprender de nuestros vastos conocimientos. Unidos como uno solo contra la oscuridad, como los Oradrim de antaño. Imagino que estarían tan amargados y perdidos como nosotros, pero Caín tenía un don para ver el lado bueno de todos. Una cosa está clara. Lilith quería devorar a Mefisto y reclamar su poder. ¿Era esa su meta desde el principio? No santuario, sino el trono del infierno. Y ese idiota de Elías estaba demasiado ciego como para verlo. Puede que no fuéramos perfectos, pero sabíamos que había que luchar. Éramos la única esperanza del mundo.